hablaré acerca de las redes sociales y el buen uso que debemos dar. Las redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace, Messenger, entre muchas otras, están muy de moda entre los niños, jóvenes y adultos. Conocer gente por internet es una de las miles de alternativas que nos ofrecen estas redes. Por eso, hoy vamos a hablar con Camilo Otero, quien nos va a orientar más acerca de este tema. Mientras yo lo voy a buscar, ustedes se van a quedar con este Vox Pop. De pronto el facilismo y quizás el daño que se puede ocasionar por mala interpretación con la gente. Desventajas es que la gente está repartiendo mala información personal. Ya no lo comparte casi con los amigos por estar en las redes sociales. Que se pierde mucho como el contacto normal y que mal manejado la privacidad pues se vuelve un caos. Se sacan a colación muchas cosas de la vida privada que a uno no le interesa que salgan, pero que salen por las fotos y por los comentarios que la gente pone. La mala información que se promueve pues ahí en esas redes. La falta de privacidad que se tiene frente a las redes sociales. Se están aprovechando de todo lo que se puede publicar ahí para hacerle mal a las personas. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión U. Muchas gracias. Les cuento que Camilo es el director de Spin Comunicaciones, quien trabaja con las redes sociales aquí en la Universidad de San Buenaventura. ¿Te puedo robar este tirito un momentico? Claro. Gracias. Bueno, Camilo, veníamos de ver un Vox Pop en el que los estudiantes de la universidad nos comentaban acerca de las desventajas que tienen las redes sociales. ¿Son ciertas estas desventajas? ¿Qué buen uso podemos darles a todas las redes sociales? Bueno, las redes sociales como recurso gratuito no necesariamente tiene ventajas o desventajas, sino desde el punto de vista como el usuario las aplique, ¿cierto? No todos son desventajas, sino que es un acceso global de muchas personas con mucha información, con muchos actuares informáticos, y hay veces se puede prestar para poner información que no es o para darle un manejo un poco diferente para lo que fueron creadas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estar en redes y no confiarse mucho de lo que estamos viendo, porque igual va a haber una persona detrás de cada red, que es una persona física, una persona normal como cualquiera de nosotros, pero no necesariamente nos está diciendo la verdad a través de la red. Listo, Camilo, entonces te invito a ver la segunda parte del Vox Pop con las ventajas de las redes sociales. Comunicación, las habilidades que se pueden desempeñar en ellas. Conocer nueva gente. El poder aproximarse a gente que está fuera del país o gente que está lejos simplemente. Pues una ventaja sería que es fácil comunicación entre nosotros mismos. Ventajas que uno tiene la información pues más a la mano y el contacto con los amigos. Uno puede conocer más gente. Que uno está conectado pues con las amistades y con los conocidos, con los familiares y con el entorno pues que lo rodea a uno. Reencuentros con personas que hace mucho tiempo pues no veíamos. En el Vox Pop vimos también las ventajas que tienen las redes sociales. Cuéntanos qué conclusiones hay al respecto. ¿Qué recomendaciones hay para el uso de las redes sociales? Bueno, recomendaciones que las sepan utilizar para bien, para si lo vamos a hacer de manera lúdica, que la información que pongamos ahí sea verdadera, de que no nos confiemos mucho con las personas que nos están hablando a través de la red si no los conocemos. Es una herramienta muy importante a la hora de globalizar la información que tenemos, ¿cierto? Acceder a mucha información de mucha gente del mundo, conocer otras culturas, pero con mucha cautela. Saber que no todo lo que estamos viendo ahí puede ser 100% real. De resto, las redes es un universo paralelo, diría yo, a lo físico que nosotros manejamos y nos dan posibilidades infinitas, tanto en el campo profesional como en el campo de ocio, de juegos, hay redes sociales que son para jugar, en fin, es muchas posibilidades de información desde que sean manejadas de una manera profesional, desde el sentido común, pueden ser muy útiles. Bueno, y ahí les queda reflexión, las redes sociales no son malas, hay que darles un buen uso y no abusar de ellas. Camilo, muchas gracias por atendernos, por darnos toda esta información y ahí te dejo para que sigas trabajando. Bueno, Andrea, muchas gracias. Chao, que estés bien. Recuerden que esto es Conexión U, un programa para vos que sos la universidad.